En la última ronda, el senador José Luis Pech Vargas, a nombre del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena y del suyo propio, para presentar un proyecto de decreto que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de destino de bienes abandonados. Adelante, con su venia, senador. Señor presidente, compañeras y compañeros senadores y senadoras. Para el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, nos resulta muy importante presentar esta iniciativa que hacemos conjuntamente el senador Ricardo Monreal y un servidor. Pido, señor presidente, que como esta es una iniciativa larga, se inscriba íntegra en el diario de debates. Y le pido, por favor, que así se incluya. Lo que deseamos es darle una total importancia al uso eficiente de los recursos y construir una auténtica austeridad republicana en el ejercicio de gobierno, que permee en todos los ámbitos poderes públicos y órdenes, fortaleciendo a su vez diversas áreas de vital importancia, como es la prevención del delito. Por ello, debemos realizar un cambio de visión para que en el caso de la seguridad y la justicia se fortalezca y privilegie la prevención y se combatan las causas que invariablemente han ido dejando sin oportunidades a muchos de quienes finalmente son procesados y sentenciados por nuestro sistema penal. Por ello, y atentos a nuestros principios fundacionales, debemos velar porque se privilegie la prevención social de la violencia y la delincuencia sobre la represión. En este contexto, actualmente en el ámbito penal, tanto en la persecución de los delitos como en la administración de justicia, existen dos figuras mediante las cuales, seguido un procedimiento, el Estado mexicano se allega de bienes y recursos provenientes de una actividad ilícita. Una de corte predominantemente ministerial, denominada abandono de bienes asegurados, y otra de talante jurisdiccional consistente en el decomiso de bienes, figuras legales de las que nos ocuparemos en esta iniciativa. En el Código Federal de Procedimientos Penales se dispone que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales, así como por la enajenación de sus frutos y productos, estos serán destinados a la compensación subsidiaria a las víctimas de delitos, tal como lo dispone la Ley General de Víctimas. En este contexto, se observa que en primer término debemos prevalecer la satisfacción de la reparación del daño a la víctima conforme al marco constitucional vigente en su numeral 20, apartado C, fracción cuarta. Y una vez garantizado este derecho, el legislador secundario está en posibilidad de buscar las mejores alternativas para dar destino a los recursos sobrantes. En efecto, tales alternativas han sido plasmadas en la legislación secundaria actualmente, como hemos señalado, para que los recursos provenientes del decomiso sean entregados en partes iguales al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Secretaría de Salud y al fondo previsto en la Ley General de Víctimas y, en el caso del abandono, a favor de las Procuradurías. Es así que nos encontramos ante la inaplazable necesidad, pero también ante la inigualable oportunidad de priorizar la prevención social de la violencia y el delito con el fin de relanzar el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y fortalecer las labores de prevención focalizada a grupos en situación de riesgo. En este contexto, la presente iniciativa busca dar un cambio de timón, llevando los recursos no a las autoridades persecutoras y sancionadoras de las conductas antisociales, sino a las encargadas de la educación y el bienestar, y continuar canalizando recursos a la Secretaría de Salud, atendiendo previamente el tema de las víctimas a través del fondo correspondiente. Aclaro que con la presente propuesta no se vulnera de manera alguna la autonomía e independencia presupuestaria del Poder Judicial de la Federación, dado que los recursos derivados de los decomisos son independientes al presupuesto, el cual queda intacto. En congruencia con lo anterior, lo conducente es diseñar instrumentos, realizar reformas y por todas las vías fomentar el fortalecimiento de la prevención y el combate a las causas que originan el delito, y no centrar los esfuerzos del gobierno únicamente en el combate a dichas conductas una vez que estas son realizadas. Por ello,
En la presente iniciativa se hace énfasis en canalizar recursos a la prevención social de la delincuencia, combatiendo las causas generadoras de las conductas contrarias a la norma penal antes que reprimirlas. De ahí que, paralelamente a contemplar que los recursos derivados del abandono de bienes asegurados y el decomiso se canalice a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar, y proponiendo abstraer de dichos recursos a las Procuradurías y al Poder Judicial de la Federación, reafirmando con taxativa claridad la preeminencia que en este contexto tienen las víctimas u ofendidos del delito en cuanto a la reparación del daño y la compensación subsidiaria a las víctimas, cuando éstas no hayan sido reparadas. Por lo que se plantea concretamente que los recursos obtenidos sean asignados, que los recursos obtenidos por enajenación y abandono derivado de los procedimientos penales sean asignados a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar y sus equivalentes en las entidades federativas y se enfoquen preponderantemente a la prevención social de la delincuencia mediante la educación, particularmente de jóvenes y menores de edad, al combate a la pobreza y las adicciones. En congruencia con todo lo anterior, se propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que los bienes asegurados causarán abandono en partes iguales a favor de las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar o de sus equivalentes en las entidades federativas según corresponda y no en favor de la Procuraduría General de la República o de las equivalentes en las entidades federativas. Que la autoridad judicial, en caso de decomiso de bienes, el numerario decomisado y los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados, una vez satisfecha la reparación a la víctima, sean entregados en partes iguales al fondo previsto en la Ley General de Víctimas y a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar o a sus equivalentes en las entidades federativas. Que el destino de los recursos proporcionados a las secretarías se canalice a la implementación de políticas públicas y acciones integrales para la prevención social de la delincuencia mediante la salud, educación y deporte, particularmente de jóvenes y menores de edad, así como el combate a la pobreza y las adicciones. Que dejen de destinarse estos recursos al Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República y sus equivalentes en las entidades federativas. En congruencia con todo lo anterior, se propone reformar también el Código Federal de Procedimientos Penales para establecer que los bienes causarán abandono a favor de las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar Social y no, como de manera genérica se establece actualmente, en favor del Gobierno Federal. Que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales continúen siendo destinados de manera prioritaria a la compensación a que se refiere la Ley General de Víctimas y que los recursos restantes o su totalidad se entreguen en partes iguales al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y a las Secretarías de Salud, de Educación y de Bienestar, suprimiendo de tal beneficio al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República. Se prevé reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para efecto de eliminar del patrimonio del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia los recursos obtenidos por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales. Se mantiene para sí dicho fondo todas las demás fuentes de ingreso con las que actualmente cuentan. En cuanto al régimen transitorio, se plantea que esta propuesta entre en vigor el 1 de enero de 2019 a efecto de ajustarnos al ejercicio fiscal de esa anualidad. Quiero agradecer a los compañeros senadores Miguel Ángel Navarro, Susana Harp y Iturribarría, José Narro Céspedes, Casimiro Méndez Ortiz, Salomón Jara Cruz, Lucía Virginia Mesa Guzmán, Griselda Valencia, adherirse a esta propuesta. Y a todos decirles que estamos, compañeros, ante la cuarta transformación de México. El pueblo ha depositado su confianza en nosotros, por lo que no podemos permitir ya más que el futuro de los jóvenes vea cancelada cualquier oportunidad de movilidad social y de una vida digna y en paz. Que nos quede muy claro, no podemos seguir hipotecando el futuro de nuestros jóvenes. Démosle las herramientas que les permitan un mañana con esperanza, con paz y oportunidades. Dotemos a nuestra sociedad de las herramientas eficaces para el desarrollo y una vida con justicia y oportunidades para todos. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senador. Se adhiere a esta iniciativa la senadora Freida Maribel Villegas Canché. También el senador Emilio Álvarez y Casa y la senadora Patricia Mercado. Muchas gracias.
Recoja la secretaría las firmas, por favor. También la senadora Abreu, Rocío Abreu, la senadora Covarrubias y la senadora Ana Lilia Rivera. Muchas gracias. Pasamos a la